Soy Juan Pablo Krilanovic, capitán de la reserva de Lanús. Soy Lautaro Ríos, mediocampista central en Club Atlético Banfield. Nos preparamos muy bien. La verdad que venimos de partidos muy buenos que nos ayudaron a mejorar en el juego y en el resultado, porque en el resultado al principio no habíamos conseguido lo que queríamos, pero remontamos mucho. Y nada, ya esta semana entrenamos muy bien. Volvimos de un viaje duro, pero nos pusimos las pilas y estamos de 10. Bueno, nos preparamos de la mejor manera, entrenando en la semana. Sabemos lo que tenemos que hacer el día de mañana, así que estamos muy confiados y los chicos estamos muy bien. Sí, sí, siempre que hay clásico, vengas bien o mal, hay que jugarlo al máximo, porque por más que vos vengas primero, el otro último, te puede ganar el último, como es en todo el fútbol argentino, así que favoritismo no hay. Obviamente. Sí, sí queda de lado, sabemos nosotros que es un partido duro, que lo tenemos que sacar adelante, pero somos 11 contra 11 en la cancha y vamos a dar lo mejor. Ah, sí, en los clásicos me fue mejor imposible. En toda mi vida perdí uno solo, después gané la mayoría y empaté muy pocos. Y que yo recuerde, hice varios goles y nada, creo que es algo muy positivo. Ah, muy bien, estoy en el club de los 7 años, todas las inferiores tengo buenas victorias, en reserva hemos empatado, pero en inferiores me fue muy bien. Son un rival muy intenso, que corren todo el tiempo, no dan una por perdida, y creo que esa es la virtud de ellos, y tienen muy buena contra. Nada, sabemos que es un rival duro, lo trabajamos con videos en la semana, lo estudiamos, sabemos que juegan muy bien con la pelota, tienen chicos de buen pie, así que lo vamos a enfrentar de buena manera. Influye muy poco, porque la verdad cuando estás adentro de la cancha no se nota. Pero bueno, siempre para el que es local, cuando la gente nota que el equipo está medio bajón, sí, te levanta y te ayuda un montón. No, para nada, para nada. No influye porque vamos a salir como jugamos de local o de visitante a hacer nuestro juego. Y vamos a salir a ganar. Y el clásico significa un montón, no solo para nosotros, sino para la gente, para los técnicos, para todos los que trabajan en el club. Siempre que ganás un clásico, al día siguiente están todos contentos. Y nada, creo que ganar y más un clásico es lo más lindo que hay, y más en un cuarto de final. Bueno, el clásico en la zona es un partido aparte. Sabemos lo que significa para la gente, tanto en primera como en reserva, lo vimos de una manera diferente y va a ser muy especial.